shit. 100 bits on the net, shopping trip. Bad bitches never fuck with counterfeits, but the lame bitch level up the loose connects. Way to stacks, make the plan to attack. A whole wet, her career cul-de-sac. My boy's accent, another fire track. I'ma go ham, we gon' get that bag back. Every morning 8 a.m. you bet I'm hitting the squats. So the gram look pretty with my ass on the yacht. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esta ocasión vamos a ver este increíble Renault que está modificado. Aquí con mi pan Esteban, bienvenido al canal de Año, ¿cómo estás? Si os comentas un poquito más de detalles de tu increíble auto. Claro, es un Renault Clio fase 2 2007 con suspensión de aire, únicamente modificaciones estéticas, nada modificado en el motor. Tiene un body kit brasileño, lo que pueden ver es un auto totalmente al piso, al tipo stance. Chéverazo, ya saben gente, no olviden suscribirse y compartir para continuar con esta sección de estos autos increíbles. Y pues gente, ya nos encontramos aquí con mi pan Esteban en su increíble Renault. Nos va a comentar un poco más a detalle de todas las modificaciones que le ha realizado a este increíble auto, ¿no? Bueno, es una suspensión de aire, realmente es un mix, no es una suspensión totalmente de una sola marca. Uh-huh. Tiene bolsas Tebao y un sistema que se llama Airbag It. La ventaja de esto es que sube y baja cuando quieras, cuando tengas problemas al andar, si tienes que entrar a un parqueadero con un poco de problemas, claro. Pues lo subes. Y pues bueno, el show que brinda el, exacto, subir y bajar un auto. Parquearte en algún lugar y pues mandarle al piso, y es lo que a la gente le gusta. Claro, ¿no? E incluso la estética que brinda el auto es increíble, ¿no? O sea, cambia totalmente. Eso es lo que marca la diferencia de otros autos, ¿no? Que por ejemplo vemos un Clio Quester que esté con coilovers, pero esta, la variabilidad que tiene con su suspensión neumática es increíble. ¿Qué tipo de rines está este auto? Claro, tiene rin 15, estamos hablando de 8 pulgadas con un offset de 20, justamente para que llegue al fitment perfecto, que es lo que estamos viendo en la parte de atrás, ¿no? Uh-huh. Llantas igualmente, está puesto 185, 45, 15. Para que se vea un poquito más gordito. Para que se vea un poquito más gordito, porque bueno, eso ya es gusto personal. Claro. Que se vea un poquito más tosco, más endiablado, como el apodo del mismo auto, ¿no? Así es. On the net, shopping trip. Bad bitches never fuck with counterfeits, but the lame bitch level up the loose connects. Way to stacks, make the plan to attack. A whole wet, her career cul-de-sac. My boy's accent, another fire track. I'ma go ham, we gon' get that bag back. Every morning 8 a.m. you bet I'm hitting the squats. So the gram look pretty with my ass on the yacht. All my bitches independent, they be making a lot. Whole crew getting litty off a couple of bops. But if I gotta chase a cat, then I'm not nice. If I gotta send a threat, shoot the shot twice. And if the contract shit won't sign it, bitch, I won't sign it. If I gotta kill a hoe, I'm Moolah Rambo. Eating all these bitches up like we in Nando's. But I keep his end all, smoke a Palo Santo. Swerving my kawaii little Prius, fuck a Lambo. And if you gotta throw shade, cause I'm too hot. Don't forget the lemonade, number two scotch. Every single second looking brighter on my wristwatch. Like we at the tip top, but this is just a quick stop. I'm a dumb, don't forget, hand me the cash, don't do check. Claro, bueno, el body kit no es de este Clio en específico, es de un modelo mucho más actual del 2015, que no existe aquí en el país, es del Clio Style. Uh-huh. Es un diseño brasileño, prácticamente todos los faldones, la parte de adelante es modificada, no es exactamente igual, sino que fue adaptada. Igualmente el alerón es de la misma versión, entonces más que todo es por el estilo que lo llevan allá, que Clio es bastante bonito. ¿Qué planes tienes tú a futuro con este auto? ¿Piensas llevarlo a otros niveles, modificar motor? He tenido interés de modificar el motor, pero voy a hacerle lo básico, ¿no? Más que todo el intake con un filtro, probablemente un header, pero realmente no le quiero modificar mucho el auto porque, bueno, así mismo la suspensión neumática le vuelve un poquito más delicado y, ajá, tampoco es como presionarle mucho corriendo ni nada por el estilo. No le voy a colocar tubería directa, pero tengo un muffler paddock que, bueno, suena bastante bonito, no me puedo quejar.
De ahí a futuro únicamente el tema de pintura, diseñar un hardline en la cajuela con un poco de audio y el carro prácticamente ya se queda de juguetito. Chévere, claro, ya no le falta casi nada, ¿no? Ya está listo, ustedes como pueden apreciar, gente en las tomas, es una belleza. Vaya por donde vaya, siempre va a llamar la atención. Y además acá nuestro amigo es fundador de la marca Procars, que muchos de ustedes ya conocerán, ¿no? Si nos comentas un poquito de detalle también de tu increíble marca. Claro, bueno, Procars Car Culture Ecuador es una idea de fanatismo, se podría decir, más que todo. Así mismo con nuestro pan aquí, la idea es promover un poquito la cultura automotriz, sacar de la idea de la gente de que los autos son bullosos, que están molestando a la gente o que son problemáticos, sino ver el lado positivo, ¿no? Justamente lo que estamos haciendo. Entretenimiento, mostrar, como un deporte sano, para todo público. Para todo público, un poquito mostrar que todas las personas, todos los autos se pueden modificar de una manera bonita. Y más que todo es para impulsar eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí los que me siguen, pues muchas gracias y estamos siempre a las órdenes. Chévere, aquí abajo en la descripción estará el link de su perfil de Instagram para que también lo vayan a seguir. Hay publicaciones de todo tipo, incluso tiene venta de accesorios así como este. Vean, si ustedes quieren tener así en su auto, ya saben, aquí en Procar también lo pueden tener. Eso, gente, no olviden quedarse hasta el final del video, ya vamos a estar probando el auto, vamos a estar rodando y vamos a hacer eso, ¿no? If I gotta kill a hoe, I'm Moolah Rambo. Eating all these bitches up like we in Nando's. But I keep it Zeno, smoke a Palo Santo. Swerving my kawaii little Prius, fuck a Lambo. And if you gotta throw shade, cause I'm too hot. Don't forget the lemonade, number two scotch. Every single second looking brighter on my wristwatch. Like we at the tip top, but this is just a quick stop. I'm a dumb, don't forget, hand me the cash, don't do checks. In my zone, on my flex, pass me the gas, don't do X. All these silly little minis out of their mind, a Percocet. Sober or Heining, stay the best. But if I gotta chase a check, then I'm not nice. If I gotta send a threat, shoot the shot twice. And if the contract shit won't sign it. Bueno, gente, en este momento ya nos encontramos probándole al Clio aquí de mi pana. Una belleza de auto, vean cómo desarrolla súper bien. Hace los cambios súper increíbles, ¿no? Tiene un buen desempeño el auto, incluso por su suspensión. No salta mucho como que tuviera coilover, ¿no? O sea, es una suspensión muy cómoda, como que fuera estándar, o sea, como que no le estuviera hecho nada a la suspensión. Va de una manera súper bien. Entonces vamos a probar un poquito más del pique que tiene este auto, para que ustedes también puedan apreciar de mejor manera el desempeño. Hoy hemos vuelto más duro.